joda. Mientras más difícil la ponga, vamos a seguir luchando por esta democracia. Estos cabrones, estos carajos por aquí. Si hay su licencia, los vamos a acompañar y vamos a liberar a Venezuela. Van a tener sueldos justos. En Caicara, trabajando, vamos a tener dignidad. Y aquí estamos defendiendo a los ustedes de Venezuela. A pesar del militarismo, a pesar del salvajismo, a pesar de la ofensa, aquí estamos. Guaidó, llevas un año de... Afuera, diputados del Palacio Federal Legislativo. Se mantienen afuera golpeando todavía
diputados al Congreso, al Palacio Federal, Alfonso Marquina, Ángel Medina, Romel Guzmán, Karim Vera, de los que alcancé a ver, en medio de la agresión física nuevamente de la Guardia Nacional. Ellos tratan de agredir al pueblo de Venezuela, no Juan Guaidó. A los profesores a los cuales estamos defendiendo hoy, y los cuales hemos defendido una y otra vez, a las mujeres que tienen por qué y cómo vivir mejor. ¿Qué estamos viendo el futuro de Venezuela? Nuevamente la dictadura bloquea, obstruye. Ya están saliendo adentro sesionando. Como ustedes vieron, no hubo sesión, de nuevo.